Ahora entramos a nuestro segmento importantísimo, los números no mienten, y para que no le mientan a usted, asegúrese de que los va, tal vez no los números, pero sí los datos que nos va a dar la señora Silvia Alvarenga. Sobre todo si usted vive en el área de Sacramento, ponga mucha atención porque pues hay mucha polémica y sabemos que han habido muchos cambios recientes. Pues en todo lo que es la compra y venta de casas, hay mucha gente que no sabe y se pregunta, bueno, ¿será buen momento para comprar ahorita? ¿Será buen momento para vender ahorita? Y sí, sobre todo entre los latinos, entre los hispanos, existen muchas dudas, muchas inseguridades, pero ya no tema más. Vea y anote lo que la señora Alvarenga va a decir. Aquí la tiene. Señora Alvarenga Samayoa, ¿cuáles son las fallas que cometen más, los errores que más incurren los latinos en estas operaciones de su profesión? Claro que sí. Desafortunadamente, nosotros los latinos tendemos mucho a no buscar la ayuda profesional que se debe. Vamos más con nuestros amigos, con nuestros compadres, y no vamos a los profesionales, que son los que tienen la información correcta para las decisiones que tenemos que hacer cuando vamos a comprar una casa con respecto a la casa y al préstamo que necesitamos. En cuanto al préstamo, mucha gente hablan de préstamos tóxicos, pero casi nadie nos ha sabido explicar lo que es un préstamo tóxico. Sí, muy interesante. Tóxico es porque se asfixian, se ahogan, ¿verdad? Porque llegan a un momento en que dicen, no entiendo por qué mi pago se cambia, está subiendo y no puedo refinanciar, no puedo vender porque tengo una multa. Entonces, ¿pero por qué es esa multa? ¿Por qué cambia el pago? Porque cuando ellos hicieron el préstamo, les dieron el préstamo, afortunadamente no les explicaron que había una multa, que hasta cierto tiempo, 2 o 3 años, tenían que esperarse para poder refinanciar o vender. Y los intereses usualmente son fluctuantes, mensualmente está cambiando de acuerdo al mercado el interés, entonces sube y baja el pago. Y muchas veces, según lo que vemos ahora, eso no se les explicó cuando compraron su casa. Y ahí está la tragedia, porque como decimos, los números no mienten. Y los números lo ahogan cuando son muy altos. Sí. A propósito de números, ¿cómo ha variado la venta y la compra de propiedades aquí en esta zona de Sacramento? Ha habido un cambio muy grande. Gracias a Dios estamos viendo que es positivo. Estamos viendo que los bancos están siendo más flexibles con las ventas. Estamos viendo muchos short sales o venta corta. Los bancos están tratando de ponerse al día con todo lo que se hace para poder dar las aprobaciones. Entonces, hay un cambio positivo aquí en Sacramento. El mercado ha cambiado, ha subido un poquito. Antes usted podía comprar una casa aquí quizás de 50 o 60 mil, ahora ya se ve de 70 para arriba. Así es que es algo positivo. Así que las personas que quieran comprar, es el tiempo para comprar. ¿Es mejor para comprar que para vender? Sí, definitivamente. Comprar, según las estadísticas, estamos volviendo a los precios de compra como en el 1987. O sea, la gente que está comprando ahorita, al tiempo, van a poder tener muy buena plusvalía sus casas. En cambio, venta no, porque pues no hay ganancia en las casas, entonces están perdiendo en lugar de ganar. ¿Quisiera usted darnos, por favor, un número telefónico, uno solo, y un correo electrónico en donde nuestros televidentes podrían ponerse en contacto con usted y con la agencia? Claro que sí. El teléfono donde nos pueden llamar es el 916-470-8571 y el correo electrónico. En realidad tenemos una página a donde pueden buscarnos, que es www.silviaalvarenga.topseller.net. Ahí tenemos las listas de casas que tenemos en venta, información sobre préstamos, que eso les va a ayudar a todos aquellos que tengan más preguntas sobre el mercado ahorita de bienes raíces. Señora Alvarenga Samayoa, usted está muy calificada para esta profesión, pero ¿por qué los hispanos la tienen que buscar a usted para que les ayude? Oh, bueno, por la simple, sencilla razón que nosotros tenemos primeramente la prioridad del comprador y del cliente, no la de nosotros.
lo hacemos con honestidad. Yo sé que es una palabra que se usa mucho, pero verdaderamente nosotros damos nuestra prioridad al cliente, no a nuestro beneficio. Entonces, es la diferencia de nosotros, el equipo de Elite Team, mi compañero Mike Torres y yo, que podemos dar al cliente honestidad 100%. ¿Siempre trabajan en equipo entonces? Sí, trabajamos los dos, combinamos la experiencia, él tanto en la construcción de casas como la mía, que son los préstamos. Es una combinación que de experiencia de ya de unos 11 o 12 años que le podemos proveer al cliente. ¿Algo más que usted quisiera agregar para nuestros televidentes, sobre todo para los compradores y vendedores de propiedades hispanos? Sí, claro que sí. Los invito a que nos llamen o busquen a un profesional que esté trabajando y que ustedes se asesoren de préstamos. Hay mucho ahorita oportunidad con préstamos. Les están ayudando para comprar su casa. Los intereses están bajos. Así es que es el tiempo para que ustedes aprovechen a comprar. Óigala bien, porque los números, como le pueden favorecer, también lo pueden ahogar. Ya oyeron lo que dijo ella. ¿Por qué? Lastimosamente, los números no mienten. Volveremos en un tris. Muchas gracias. A usted. De tantos números y de tanto, bueno, no habló, sí habló de números, sí habló de números también, pero nos dio muchísima, muchísima información, sobre todo para usted que vive cerca de la capital del estado, Sacramento. Y sabemos que ha sido muy poco tiempo, así es que les recomendamos, pues si ustedes tienen más preguntas o quisieran comunicarse con ella, ahí tenían la información de ahí en pantalla, comuníquese con ella y pues busque ayuda para que usted sepa cuál es la mejor decisión o lo que más le conviene, pues dependiendo en su situación en particular. Pero conviene también escuchar lo que dicen nuestros patrocinadores. Aquí los tenemos. Ya regresamos.